Muy buenas de nuevo con Island. Ya tenemos barco y nuevas cosas. He estado bastante tiempo farmeando y consiguiendo nuevas cosas y os explico brevemente por qué hoy quiero salir con el barco y explorar todo lo que haya por ahí. Bueno, en primer lugar, tenemos esto que es el soporte para teñir cosas, ¿no? Nos metemos aquí, decimos quiero teñir el casco. Pinchamos aquí, elegimos el color con el tono, le damos a OK. Y nos dice que necesitamos 5 de pigmentos de color rojo y uno de color negro, con lo cual pigmentos todavía no tenemos hecho, se hace con otra cosa en un futuro. Y quedaría de este color, le daríamos a teñir y se guardaría. Bueno, esto por un lado. Ya tengo la mesa de alquimia. Cuestión, necesito extracto mágico, que son unas plantas que por lo que he visto son unas raíces mágicas, una planta mágica que tú la coges. Imagino que puedes hacer el polvo mágico. Tú, si pones algo, te dice: Echinacea no tiene mala pinta, pero creo que le falta algo más. Es decir, esto de aquí abajo. Puedes cambiar por lo que quieras. Que todas más o menos. Planta boca de dragón no tiene mala pinta, pero creo que le falta algo más. Todo es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Y esta, pues bueno, simplemente pues no creo que funcione. Vale. Dicho esto, también he hecho la fundición. Aquí la tenemos. Bueno, pues la fundición me da todas estas cosas. Sin más, ¿vale? Ya daremos láminas para seguir avanzando. Seguro que se desbloquea algo más. Pero bueno, hasta el momento yo creo que ya tengo prácticamente todo lo necesario o recogido de esta isla. He estado haciendo el barquito. Me he hecho esta pasarela por aquí porque al principio se me bugueaba al colocar las cosas. Y bueno, he aprendido otra forma de colocarlas. El barco viene tal cual con el ancla. Esa ancla que tenemos ahí, la echas y el barco se queda anclado. Viene sin más. He construido esta parte de delante. La parte de atrás le he puesto los cofres de alquimia porque hasta ahora de los que conozco son los que más capacidad tienen. He puesto algunas herramientas, algo de carbón, el kit de reparación. Y bueno, ahora veremos si metemos algo más. Aquí me he puesto y he hecho, porque se ha desbloqueado un montón de ropa. O sea, es que es exagerada la cantidad de ropa que pueda haber aquí. De invierno, le he hecho de piel, porque me imagino que de piel hará más calorcito, ¿no? Y le da un toquecito con un gorro aquí de lobo. Vamos a dejarlo aquí, que no quiero. Y una esterilla para dormir. No he hecho cama, de momento una esterilla nos sirve de camino. He puesto aquí una piel de lobo un poco así cutre a modo de adorno. Y un mástil pequeño. Y quiero hacer uno grande, que de hecho lo vamos a hacer ahora mismo. Y como ya os he dicho, el timón. El timón lo he puesto para poder controlar el barco. Si no, evidentemente no podríamos. Entonces, quiero hacer. Porque he visto. Lo que pasa es que se necesita bastante tela. Como veis, 10 más 5 que hice del otro. Bueno, un montón de tela. Estuve recogiendo un montón de lino. Busqué a los caballos para llevármelos de viaje. Imposible. O sea, no los he encontrado. Los caballos han desaparecido. Voy a subirme aquí arriba. Porque, claro, no tengo. No, ¿veis que no veo la parte de arriba? Y si me pongo así, menos aún. Entonces quiero ver hacia dónde se va a bajar la vela. A ver si yo le doy a la H. Y lo giro tal que. No es fácil, ¿eh? Ahí más o menos. A ver, así qué tal sería. Así yo creo que va perfecto. O al menos eso espero y deseo. La vamos a poner aquí adelante, pues si en un futuro ponemos más velas. Ahí lo tenemos. Bajan. Vale, bajan las dos al mismo sitio, que es hacia el frente. Perfecto. Lo hemos puesto perfecto. Aquí no se puede subir, ¿no? No, no se puede subir. Bueno, pues ya tenemos esto. Entonces, aquí. ¿Qué puedo dejar de por aquí? Vale, los palos, la madera XL. Esto lo voy a dejar en la base. Los palos sí los dejo. Más palos, nunca se sabe. Algo de resina. Ah, sí, me he hecho una pistola ballesta. ¿Vale? Me he hecho unos cuantos birotes de piedra y ahí los tengo cargaditos. Lleno de colores. Vale, esto también lo vamos a dejar. El costurero. El farolillo, si no se buguea. Ahí lo quiero. La madera también la metemos ahí. El arco aquí. El cuchillo por aquí. No me deja ponerlos ahí, no sé por qué. La antorcha, el cuchillo. Bueno, en fin. Un tronquito y algo de comida para el viaje. Carne asada, algo de maíz, algo de pescado. La caña la llevo, por cierto, sí. Porque a unas malas podemos pescar en el mar.
Me hubiera gustado hacer unas vallas en el barco, pero de momento lo vamos a dejar así, porque no me quiero liar mucho, simplemente quiero zarpar. Así que vamos a venir aquí rápidamente. El resto es todo lo mismo, no he tocado nada más, ni he construido nada más. Esto está petado. A ver si puedo dejar aquí el costurero. Vale. Y la XL también. Las maderas. Aquí tiene que haber algo bugueado. En fin. Bueno, me voy a llevar esto tal que así. Y nos vamos. Bueno. Os enseño un poco. O sea, bueno, os enseño. No vais a ver nada realmente, pero bueno. Se han desbloqueado mil historias. Desde frascos de cristal, esferas de cristal. No sé, alfombras, banderas que ya teníamos. Por cierto, quería haber hecho una bandera pirata. Pero bueno, ya la haremos para el próximo. Pondremos ahí barco piratilla. No sé, mogollón, verjas. Generador. Esto es nuevo, ¿eh? Esto lo acabo de ver, que es nuevo. Generador de Iladium. Pero lo de Iladium no lo tenemos todavía. Vamos a ponerlo aquí, que sería lo más importante. La mesa de alquimia, el soporte. La esfera de cristal que os he comentado. He hecho una tubería para soplar con frasco de cristal. La fundición que ya tenemos. Y tengo que averiguar, pero no sé si me faltará algún tipo de material para hacer el tornillo de banco y la correa de transmisión. La lupa sí que la tengo para hacer. El hierro para soldar no, con lo cual estamos en las mismas. Así que bueno, haré también la barra de acero. Bueno, ya iremos haciendo cosillas. De momento lo que quiero es salir de aquí ya. Quiero emprender mi viaje, estoy nervioso ya por emprender el viaje aquí, no sé ni hablar ya. Vale, tira para arriba. Esto hay que tener cuidado porque de vez en cuando se buguea. Vale, primero que vamos a hacer, esto lo puse porque al principio al construir el barco, ¿cómo decirlo? Hacía, bueno, se movía un poco. Era muy divertido, la verdad. Vale, no tengo el... Bueno, vamos a ver si no nos molesta para salir. Vamos a intentarlo. Y si no, pues ya tocaremos un poquito todo. Quitamos el ancla. Madre mía, chavales, que nos vamos. Nos ponemos al timón. A ver, a ver, a ver. Soltar el timón, clic derecho, a toda W, navegar hacia atrás la S y desbloquear la cámara, el Alt. Mira, mira cómo vemos, niño, mira cómo vemos, loco. Vale. Tiramos para adelante, ¿podemos? ¿Sí? Qué crack, ¿no? Vale, vamos a salir de aquí. Giramos, 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 giramos. Vale, sí. Si pongo un poquito y pongo a girar, ¿giraré más rápido o no? A ver. Para atrás. A ver si es que somos tan grandes que no somos capaces. Efectivamente, somos muy grandes y no somos capaces de salir. Y ahora para adelante. Gira, 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 gira que salimos. Arriba a la derecha se ve los puntos cardinales. No, bueno, hay que maniobrar un poquito más, ¿eh? También te lo digo. Vamos, parecemos un coche aparcando, colega. Flipa, loco. Vale, y ahora vamos para adelante. Si somos capaces de salir de aquí. ¿No? ¿Más maniobra? Bueno, no me lo puedo creer. Es que la tierra es bajita, ahí. Entonces se encalla. Vamos a girar todo lo que pueda. Todo, todo, todo lo que pueda. Vale, y ahora para adelante. Ahora sí, ¿no? Yo creo que ya sí, del tirón. Sí, vamos a hacer aquí más maniobras que... A ver, rectos. Vamos girando. Vamos girando. Vamos girando. Vamos girando. Esto tiene buena pinta. Salimos. Después de 9 minutos conseguimos salir. Vamos, oh yeah, nene. Y nos vamos a mar abierto. Sí, señor. Mira cómo gira el timón. Ole, 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 ole. Mira cómo gira el timón. Ole, ole. Mira qué arte tiene. Ole, 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 ole. ¡Hija! Bueno, pues dejamos la isla atrás. Nos vamos en viaje. En viaje no, en barco. Ay, ¿qué te parece, eh? Menuda vista, mira. He quitado todo para que se vea bonito. Uy, 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 uy. Bueno, ahora déjate de historias porque aquí hay tormentas, hay muchas cosas. A ver, puedo sacar... Vale, suelto el timón. Y abrimos mapa. Bueno, nos dirigimos hacia el norte porque estamos en el norte de la isla, ¿vale? Como veis, esto sigue avanzando. Aunque no estemos en el timón. Así que, bueno, pues iremos quitando la niebla poco a poco.
Espero ver una isla pronto. Hay que mirar ahora por ver si hay gaviotas. Un catalejo no me vendría mal. ¿Veis ese pájaro de arriba del todo, no? Que está encima de la isla, esa cosita negra. Vamos a apuntarle así. Eso de ahí, que rodeo, es un pájaro. Bueno, pues hay que mirar en el horizonte más pájaros. A ver si encontramos alguno. Así que me voy a dedicar a viajar tranquilamente. Y si veo algo interesante, pues nada. Os lo pongo, chavales. Así que ahora nos vemos. Aquí seguimos buscando. Os enseño cómo vamos. He decidido girar a la izquierda porque he dicho aquí a la izquierda. Y he girado hacia el oeste. Y se está poniendo la cosa un poco densa. Porque está sonando truenos. El agua se está embraveciendo. Y pedazo tormentón, loco. ¿Qué ocurre si hay una tormenta? Que hay poca visibilidad. Que hay poco. Bueno, eso si no me cae un rayo, se me revienta el barco. Vale, una cosa que no he dicho. Y es que si muero aparezco en la isla principal. Así que espero y deseo que no me pase nada, que todo vaya bien y que consigamos sortear la tormenta. De hecho, no sé si arriar un poco las velas por el hecho de que cuando suele haber tormenta, aire y demás, suele ser más complicado y se rompen las velas. Eso en la realidad. En realidad, vamos, en las películas y demás. Pero la que me está cayendo es chica, ¿sabes? Para la próxima me voy a hacer un toldito o algo, ¿no? Vamos a comer. Vamos a comer algo. Pececito asado. Sigo teniendo hambre. Como otro pececito. Ya no tengo hambre. Perfecto. Nada, pues estamos por no encontrar ninguna islita. Vamos, no sé la diferencia que habrá de distancia y demás. Pero vamos, si me pongo esto. Ah, lo tengo ya en el 5. Ahí. ¿Y puedo dejarlo en algún lado o no puedo dejarlo en algún lado? Bueno, de momento vamos a ponerlo así. Bueno, pues la tormenta parece que amaina, ¿no? Hace una pequeña tormentilla de nada, así que seguimos el viaje. ¡Chavales, pajarito a la vista! He visto un pájaro, así que he decidido ir hacia él. Hemos cambiado totalmente el rumbo, ¿vale? Hemos girado del oeste hacia el sur. Lo mismo hay aquí una isla, ¿sabes? Y la estoy bordeando, pero esto es lo que hay. De momento, voy hacia el. ¡Ojo! Espera, 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 que acabamos de dar con una isla. Vamos, corre, 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 corre. Baja las velas. Ay, ay, ay. Despacito, despacito. Vamos, suave, que acabamos de llegar a la isla. De hecho. ¿Ves? Hay que seguir los pajaritos, ¿vale? Está justo al oeste de nuestra isla. Bueno, vamos a acelerar un poquito más. Y vamos a ver qué nos encontramos en las islas. Vale, en las islas suele haber biomas muy distintos, cosas muy distintas y habrá cosas que no tengamos en nuestra isla. Así que es muy importante coger todo lo que veamos, todo lo que podamos para poder plantarlo en nuestra isla y que crezca allí y tener todo en la misma isla junta. Vale, ahora vamos a bajar esto. Aquí laguea un poco mientras se genera. Vale, parece una isla tipo como la nuestra. Tiene los árboles altos de roble. Unas palmeritas. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Voy a girar un poco. Vamos a ir aquí poquito a poquito. Estaría bien saber el viento, ¿no? Pues si sopla hacia un lado, hacia otro, pues si es más favorable, menos favorable. Pero yo creo que simplemente coges la misma velocidad dependiendo del tipo de velas que lleves. Y ya está. Lo malo es que con estas velas delante no vemos, pero bueno. Aquí tenemos la gaviota. Sí, señor. Vale, ahora sí que voy a bajar. Porque realmente, ¿ves? Esto ya es suelo el que podemos encallar. Ahí se ven los juncos por arriba. Así que giramos, giramos, giramos. Pues creo que hemos dado con un bioma muy similar al nuestro. Espero que por lo menos tenga algo distinto. Porque si no, pues bueno. Habrá que seguir explorando muchas más islas de todas maneras. Mira, allí al fondo veo caballos. Espera. Vamos a maniobrar y voy a dejar el barco listo. Y abajo ya veo plantas acuáticas. A ver si podemos girar. Y dejar el barco de lado. Me gustaría dejar el barco de lado si pudiera ser. Creo que no estamos girando. Si no, lo tiro aquí y ya está. O sea, que tampoco pasa nada.
Esto es un instante, chicos. Además, así aprovecho y que se vaya generando el bioma. Vale. Pues quitamos de aquí, echamos el ancla porque esto no gira más. Está aquí atascado. Pero bueno, son cosas que pasan. ¡Y nos tiramos al agua! ¡Hija! Vale, estrellas de mar. Me gustaría ver las plantas estas de aquí. Estos, lo mismo. Los corales. Espero que no me salga ningún tiburón. Vale, estas plantas que veis es lo que quería ver. Corales. Vale, más corales. Pues nada, vamos del tirón a la playa. Acordad que hemos aparcado aquí, ¿vale? En la costa. Quinoa. Bueno, una planta que no teníamos, al menos. Esta sí la tenía. ¡Algodón! ¡Oh, qué bueno! Vale, vale. Aunque parece que el bioma es más o menos lo mismo. Algodones para hacer las velas y demás. Quinoa joven. Recoge hierba. Vale, o sea que esto tiene que crecer. Vamos a coger la quinoa esta. Cangrejos para la comida. Por cierto, teníamos hambre, ¿verdad? Vamos a echarnos aquí un muslito. Vale. Bueno, pues quinoa por aquí. Quinoa por allá. Algodón, algodón. Algodón, chavales, sí que sí. Todo lo que había lo voy a coger porque me viene muy, muy bien. Sobre todo para luego hacer los trajes y demás. A ver, ¿esto qué es? Esto creo que sí que tengo, pero bueno. Lo cogemos y listo. Vale, vamos a echar un vistazo mientras se rege. Eso de allí al fondo. Eso de ahí, creo que es un animal. ¿Puede ser? ¿O es un...? Sí. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es un puma? ¡Un leopardo, loco! Vale, pues ya tenemos nuestro primer leopardo, niño. Vale, o sea que hay leopardos. Allí hay otro. En todo lo maco. ¡Uy! Bueno, vamos con el sable porque le damos bien. Champiñón. Árbol de bosque lluvioso pequeño. Árbol de bosque lluvioso. Vale, vamos a ponernos el hacha. Vamos a trincar una semilla. El hacha lo tengo en el barco. ¡Vaya por Dios! Vale, vamos al... voy al barco. Recojo lo necesario y vuelvo a la isla. Bueno, acabo de saltar del barco. Y mira lo que me he encontrado aquí. Un señor tiburón. Y va a empezar a llover. ¡No te vayas! Sí, yo también soy muy listo, me meto en el agua, ¿sabes? Bueno, pues ahí está el tiburón. Vale, he decidido que en vez de bambú y todo, en vez de ir mirando yo una cosa por una, voy a inspeccionar la isla. Vale, de hecho, vamos a ver el mapa, qué recorrido hemos hecho. Mira qué vuelta hemos dado, lo que os he dicho. Una pedazo de vuelta que no veas. Vamos a echar un vistazo a la isla. Y luego yo ya tranquilamente voy farmeando y cojo lo que vea necesario. Melón silvestre. Bueno, si me pilla de paso, a ver, lo cojo sin más. Pues con lluvia, creo que... No sé si habéis visto algún capítulo con lluvia. Pero sí, sí, llueven en este juego esas cosas. Así que vamos a echar un vistacillo. Allí veo caballos, que de hecho tenía... Sí. Vamos a coger un caballo y nos lo vamos a llevar. Me mola más el blanco. Así que voy a por los blancos. Aunque con los blancos no he tenido mucha suerte, la verdad. Pero bueno, vamos a conseguir el blanco. Y así por lo menos... A ver... Le damos alimento. Le damos alimento. Vale, ya por lo menos podemos movernos con él. Ahí tenemos bambú. Árboles, arbustos. Vamos a rodear toda la isla. ¡Opa! Ahí lo tenemos. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada. Aguantamos. Eso es. De hecho, vamos a bajarnos. Vamos a dar más comidita. Ahí, ahí. Ya es amistoso. Más comida. Le podemos poner el nombre. Le vamos a llamar Isleño. Porque le hemos encontrado en una isla. Le ponemos Isleño. Asegúrate de que está bien escrito. Isleño, pues sí, ¿qué más da? Si aunque esté mal escrito tampoco va a pasar nada. Le damos uno más y montamos. Bueno, ya es nuestro colega, así que ya creo que no nos va a tirar.
Vamos por aquí, por la zona de isla, o sea, de costa. Aquí hay mucho agua, ¿eh? Hay un lago bastante importante. Plantas, plantas, plantas. Algodón sobre todo. Ahora nos acercaremos. Quiero rodear la isla, acercarme a la montaña. Y eso es un jabalí. Ya te digo, es nuestro mismo bioma. El mismo en el que estamos en nuestra isla principal. No veo mucha diferencia, la verdad. ¿El caballo nada? Sí, el caballo nada. Menos mal. A ver, ¿puedo sacar el mapa aquí montado? No. Vale, más jabalís. Más plantas distintas. Jabalís, jabalís. Con tanto jabalí tiene que haber depredadores. O sea que lo mismo aparte de leopardos hay algo más. Pero por el momento, leopardos. Vale, bioma de selva. O selva montañoso, pongámosle. De momento, mucho árbol, mucha planta. El sol se está yendo. Así que vamos a hacer una cosa. Para... Vamos a parar aquí. Para, jamelgo. Vale, paramos aquí. Vamos a coger una plantita de estas, que es una... ¡una piña, loco! Y teníamos una esterilla que no he cogido. Bueno, pues nada, montamos a caballo y seguimos. Aprovechamos la luz que tengamos, sacamos el farolillo. ¿No puedo sacar el farolillo? No puedo hacer encima al caballo, la virgen. Pues a ver. Voy a hacer una pausa, me vuelvo al barco, cojo la esterilla, duermo y continúo. Bueno, pues ya he dormido, he amanecido, he dejado aquí al caballo, pero claro, ya sabes, los caballos se van donde les sale de las narices. Voy a llamarle